La semana pasada se firmó un convenio en el que participó el Partido de la Revolución Democrática, que es el proyecto Sí por México, que realmente es un conjunto de agendas ciudadanas, iniciativa privada, diferentes asociaciones. La verdad es un proyecto muy interesante porque suma agendas realmente, no es tanto un tema electoral, sino es para poder conformar un proyecto de gobierno que cada partido se pueda sumar y lo pueda llevar a su plataforma electoral como propuestas de proyecto de gobierno, llámese para la parte de diputados federales, gobernadores y vamos a jalarlo para presidentes municipales y también los diputados locales lo pueden tener. Ahí firmó el PRD, el PAN y el PRI, entonces ellos están incluidos también, y bueno, es parte de esta colaboración que se está buscando para tratar de hacer este gran frente amplio, democrático, social, que necesitamos para poder fortalecernos y participar en 2021 en las elecciones, para tratar ahora sí ya rápidamente sacar a Morena del Congreso, quitar esa mayoría que realmente no nos está permitiendo avanzar y está llevando al país al colapso. En este caso, en Quintana Roo, tenemos 3 presidentes municipales de Morena y casualmente son los 3 municipios que en base a resultados van en un sentido negativo. Y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo presentando buenos candidatos, buenas plataformas de gobierno y trabajando con unas excelentes alianzas para salir a la calle.